ellos, que ha demandado mucho trabajo y que ha sido posible con la colaboración de muchos también. Y lo que estoy diciendo lo digo, no lo digo en un sentido retórico ni por lo que decirlo. Efectivamente hubo mucha gente en el entorno de este programa de maestría para que saliera. Gente de ISEF, gente de afuera de ISEF, de otros ámbitos de la universidad, de los ámbitos de conducción política centrales, gente de otros países, Argentina, Brasil, fundamentalmente. En fin, es cierto que yo pensaba un poco en este momento, en esta situación, es cierto que para nosotros, cuando nosotros digo básicamente el compañero que está en la Comisión Académica de Posgrado, hay algunos, Paola, Ana, Paola Biotia, perdón, Cecilia Seré, Mariana. Y Mariana Sarni, que se sentó por allá atrás, por eso me la mandé ahora. En la vorágine del trabajo, que es bastante, en el ISEF, no es tan fácil parar, sentarse y decir, vos, hoy empieza la maestría. Pero efectivamente es un momento importante. Hay un corte, digamos. Es el efecto de un proyecto académico que acumuló durante años. Y en algún punto, bueno, la maestría es un logro y es el comienzo de una nueva etapa también. Así que nosotros también tenemos expectativa de lo que ustedes puedan hacer como maestrandos de sus tesis, de sus investigaciones. Bueno, la idea, entonces muy bienvenidos al programa de maestría en educación física y que es un bienvenidos a trabajar. Bienvenidos a trabajar. Nos vamos a estar viendo por un tiempo. Adelante. Y la idea de hoy es mínimamente presentar el programa. Probablemente ustedes ya conocen alguna cosa, algún documento habrán visto. Probablemente también tengan muchas preguntas. Y desde ya quiero decir que es posible que no podamos contestar todas las preguntas. Porque hay cosas que todavía no se terminan de resolver. No porque no las hayamos querido resolver, sino porque algunos procesos de aprobaciones en el ámbito de cogobierno, en el ámbito de comisiones que no están necesariamente en ISEF, son procesos lentos. Y bueno, decidimos comenzar con la maestría. Con lo que tampoco es que esté vaya a ser buscado, ni mucho menos, ¿no? Para todo pronto para funcionar bien. Pero hay cosas que igual todavía hay que resolver. Perdón que no me presenté, mi nombre es Raúl Rodríguez, porque estoy viendo que algunos no me conozco, pero hay muchos que son de la casa. Una de las primeras cosas a decir del PROMEF, del Programa de Maestría en Educación Física, es que es un programa de posgrado académico. ¿Está? Un programa de posgrado académico. Esto es producto de una decisión, digamos, de una decisión política, institucional. Los posgrados, en términos generales, en la universidad son o académicos o profesionalistas, ¿tá? Nosotros, en función de las prioridades que definimos
para el CEF decidimos comenzar con un programa académico. ¿Qué quiere decir que es un programa académico? Básicamente quiere decir que la apuesta principal es a la investigación, la producción de conocimiento. Así que se espera que todos los maestrandos tengan algún grado de relación, algún grado de inserción en los ámbitos de investigación institucionales, que son las líneas de investigación, ¿tá? Que son al día de hoy, por suerte, unas cuantas. No hace tanto que son unas cuantas, pero son unas cuantas. ¿Por qué, muy brevemente, por qué esa decisión de comenzar por un programa académico y no uno profesional? Bueno, obviamente que el debate institucional sobre esa decisión no es un asunto fácil, pero el ICEF, desde que entró a la universidad en 2006, desde el ICEF se han hecho un montón de esfuerzos para consolidar académicamente la presencia en la universidad. Y en gran parte, si bien no toda la universidad es pareja en este aspecto, no toda la universidad se dedica a lo académico, ¿no? Hay varios servicios, varias facultades, escuelas con un corte profesionalista fuerte. De todas maneras, si se quiere, una de las condiciones para pertenecer, digamos, al ámbito universitario es justamente la consolidación académica, ¿no? Y en el ámbito universitario, en gran parte eso tiene que ver con la investigación, con la producción de conocimiento, ¿no? Es decir que en la consolidación académica se nos juega gran parte de la legitimidad institucional en el ámbito universitario. Por eso es importante para nosotros, para el CEF, digamos, concretar esta maestría. Porque en algún punto, esto creo que se puede decir sin rodeos, no fue el CEF el que decidió hacer una maestría. El CEF estuvo con un proyecto, pero digamos, eso pasa por muchos procesos de evaluación, por comisiones externas al ICEF, por diferentes instancias, con docentes investigadores de larga trayectoria, que por supuesto miran con lupa, todas y cada una de las cosas que están en ese proyecto, etc. Así que la maestría, como te decía al principio, como te decía por lo menos, tiene como esa doble cosa. De un lado, es el reconocimiento de UDELAB de que se está en condiciones de hacer la maestría. Y del otro lado, es la apuesta a profundizar la consolidación de la maestría. Esas son las dos cosas. Y con la idea, que también es de orden decirlo, no es un ánimo de la Universidad de la República, y por supuesto mucho menos en el CEF, la idea de que un docente de la universidad es primero que nada un investigador. Bueno.
contanos acerca de ser, considerado, digamos, cuáles han sido los movimientos institucionales en el último tiempo, es que el ICET ha incrementado un número bastante importante el número de docentes con posgrados, exactamente con maestría. A día de hoy, más de 30 docentes del ICET que ya terminaron, varios doctorados terminados y varios con doctorados en curso, con maestría en curso. Eso también es uno de los elementos de peso en las evaluaciones externas para acreditar el programa. Bueno, también un poco lo mencionaba al principio, si se tuviera que, decir rápidamente cuál es el propósito fundamental del programa de maestría, es formar investigadores. Para eso, se necesita de a poco, a medida que ustedes se vayan familiarizando con cómo funciona el ICET, se va incorporando al grupo de investigación, de alguna manera, en fin. Sobre todo pensando, esto va de la mano, del tema de investigación que elijan para la tesis, que es con lo que finalmente terminan el programa. El programa de maestría, básicamente, un conjunto de créditos, siempre después ahora vamos a ver eso. Cursos, seminarios y la tesis. Y la tesis es una investigación. Están a su vez directamente vinculadas, o casi directamente, a los actuales departamentos académicos. Es decir, estas áreas tienen que ver en principio con los programas o grupos o líneas de investigación existentes, que son la base para pensar
o fueron la base para pensar la maestría. Bueno, como comentaba recién, los principales objetivos del programa de maestría son los principales formar investigadores en el campo de la educación física, en su vínculo con el deporte, que tiene que ver con la salud, la consolidación de un campo académico de la educación física en Uruguay, y contribuir a la formación de docentes calificados académicamente para la actuación en el nivel superior de sus tres funciones, es decir, la investigación, la enseñanza y la educación. El título que otorga el PROMED es Magíster en Educación Física. Perfil del egresado. El egresado del PROMED tiene una formación académica que le permite desarrollar investigaciones en el campo de la educación física, así como establecer diálogo con otros campos. Y ahora viene algo que probablemente sea lo que más le preocupa, como inquieta, que es cómo se organizan los estudios. El total de la maestría son 100 créditos. Este tipo de cosas son medio que estándar, ¿no? No hay mucha invención acá. De hecho, creo que vale la pena comentar y tal vez a los compañeros de la Comisión Académica como problema que nos parezca. ¿Cuánto tiempo trabajamos? Un par de años, más o menos. O más. O más. Y la que es. Hubo todo un tiempo lento, morroso, pero a la vez fue súper interesante, de chequear montones de programas de maestrías de otras facultades, de otras carreras, ¿no? Para ver cómo estaban estructurados, qué estudiaba la balanza de posgrados, de la verdad, mirar otros programas de posgrados, de maestrías en el exterior. Y en función de todos esos antecedentes, bueno, por supuesto que se fueron elaborando estudiando, hay una comisión en la universidad, hay una comisión central que se llama Comisión Académica de Posgrados. Porque de varios docentes, de varias facultades, presidida por María Simón, ¿no? Acá está presidida por María Simón. La Comisión Académica de Posgrados de ICEF tenía un vínculo directo, digamos, con la CAP Central. Entonces hubo todo un tiempo de estudio de varios modelos del programa de la maestría y, digamos, con todo finalmente nos teníamos que regir por la ordenanza del posgrado de electrodegrado. Que está muy pautada, es decir, cómo se tiene que, el formato que tiene que tener los tres, las cargas horarias, etc. Bueno, esos 100 créditos, que es algo medio estándar que necesita, se dividen en actividades programadas, que tienen 60 créditos. Un crédito de primaria de 15 horas. Eso para que lo vayan manejando. Esto es una cosa internacional incluso. Tampoco es algo que se usa solo en Uruguay. Y tiene que ver justamente con la internacionalización de los títulos. Hasta ahora sí que esto, había un libro que hacer para trabajar el título, las cargas horarias. A pesar de que todo el asunto de los créditos y la acreditación ha sido políticamente muy discutido, desde el punto de vista práctico es cierto que facilita mucho las cosas. Porque uno va con sus títulos, sus créditos, y no tiene que dar mucha vuelta para revalidar en el exterior. Y lo mismo en la empresa. Perdón, Román,
créditos es las horas presenciales o también las horas todo. Perfecto. ¿Quién se va a dejar? Bueno. Es bastante flexible eso. Hay ciertos parámetros que te dan la flexible de cuánto es presencial, cuánto. Bueno, el primer módulo que van a tener, vamos a trabajar ahora, es el módulo de formación metodológica. Y proyecto de tesis, pero lo primero que vamos a hacer es trabajar en el módulo de formación metodológica. Con dos cursos. El curso de epistemología y el taller de investigación. Para la universidad curso de taller. Eso lleva 20 créditos. Luego, aparte del módulo, hay cuatro cursos de 6 créditos cada uno y tienen que tener al menos dos cursos de dos áreas de concentración distintas, de esas cuatro que tenemos. Y finalmente dos seminarios temáticos de 8 créditos cada uno. Más la tesis, que son 40 créditos, pero también que tienen que cursar, vale, el trabajo de investigación que termina una tesis vale 40 créditos, casi la mitad del tratado. Perdón, y tratar de preguntarle la lengua extranjera, un examen de lengua extranjera que es una cosa que también se exige en todo portal. En general es o inglés o francés, o italiano, alemán, portugués. A partir de ahora, yo voy a hacer algunos comentarios. Este es el resumen de las actividades programadas que acabamos de leer, ¿Ah? Yo, a partir de ahora, había un par de comentarios. Planteado ahí, ¿no? Sí. Curso, seminario, sí. Todo. ¿Es adentro, dice? ¿O puede ser fuera, vuelve, o cómo viene la mano? La maestría del programa tiene cursos obligatorios, eso lo tienen que hacer todos, y esas son de las cosas que todavía no están del todo definidas. Ustedes van a poder hacer cursos y seminarios fuera de ser, incluso en el extranjero. Pero eso, esas cosas que van fuera del programa tienen que venir documentadas con el programa de curso que se me que hicieron en la universidad, con una nota a la Comisión Académica de Posgrado pidiendo. La pregunta fue para no para no venir, sino para ver cómo estaba. Está perfecto, es la cosa que vamos a hablar. Sí. Lo que no está previsto, porque el reglamento del programa todavía no está. No tiene la aprobación, por lo tanto está pronto, pero no tiene la aprobación final, así que por lo tanto no lo podemos, pretendemos no presentarlo formalmente. Tiene previsto que los estudiantes pueden hacer créditos fuera del programa, pero no tiene previsto cuántos. Tenemos que resolver a la brevedad para que ustedes, aparte, sepan que van a poder hacer. Lo que sí iba a comentar. Bueno, sí. No me quedó claro lo de lengua extranjera. Es decir, que tengas una prueba escrita, sí. Oral o. Sí, nosotros vamos a intentar usar los recursos de control humanidad. Pero además, es probable que puedan acreditar si ustedes tienen algún examen internacional, ¿no? Que a veces pasa para inglés o todo tipo de cosas, muchas veces se puede acreditar, ¿no? Estas cosas. Y después está el CISE. Humanidades tiene un sistema que uno puede inscribirse y ir a un examen y acreditar un examen de comprensión de todo, lo que es bastante básico, digamos, de inglés, portugués, francés, italiano, alemán, no sé si. Bueno, o pueden cursar incluso, pero bueno,
personal y dar ese examen. En general, en los grupos nacionales, en la maestría tiene una como extranjera y en el grado 2 como extranjera. Eso también es bueno. A pesar de que todos ustedes lo saben, creo que no está de más decirlo públicamente que la maestría es sin costo, no tiene matrícula y no se cobra en ningún momento la maestría, porque no es una cosa menor, una cosa que ofrece la Universidad de la República. A mí me gusta destacar especialmente eso. Digo esto porque estaba pensando que estos cursos en Portugal Manuel también son, tampoco son con matrícula, no se cobran. Bueno, ahora sí, lo que les iba a decir es que lo central en verdad del programa de formación, o mejor dicho, lo que está del principio a fin, o lo que debería estar del principio a fin, es el trabajo de investigación, por lo tanto, la tesis. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que, simplemente para sugerir que en el momento que tengan que hacer opciones, por tal o cual seminario, por tal o cual curso, o ir, o justo viene un profesor de no sé dónde a dar un seminario en la Facultad de Psicología, que cuadra, está más o menos próximo a lo que ustedes interesen investigar. Vago. Es improbable que si eso entra dentro del parámetro de un curso de cobrador, se aproveche. Quiero decir, me parece, o sea, quiero sugerirles, traten de, en el proceso de la formación, de sumar para la investigación, de sumar para la tesis. Esto es, me parece una sugerencia, pero pensaba en términos de que el asunto fundamental acá es ese, para terminar la maestría. Dos preguntas. Una, recién mencionabas esto de que hay los cursos obligatorios, ¿sí? ¿No? Si puedes después como detallarlos y capaz que tal vez decir cuántos créditos, porque tal vez de ahí podamos deducir cuántos podemos llegar a hacer afuera, más allá del reglamento. Y otro, recién me pasaste, dijiste que si yo quiero hacer algo afuera, en otra universidad, digamos, siempre el mecanismo sería que yo presento a la comisión académica qué es lo que voy a hacer, la comisión me aprueba, y recién ahí yo podría cursar. Lo que hace es, y decir, bueno, puedes presentarse. Yo tengo una consulta con ustedes. Igual. Pues no puede ser de las dos maneras, porque capaz que te querés asegurar que. Eso iba a decir, ¿no? Digamos, la comisión, nosotros que somos los docentes de la comisión académica, estamos en el ICE, pueden consultar a cualquiera de nosotros si lo que están pensando es viable, en la maestría, digamos, no hay tampoco. Siempre estábamos hablando sobre estos seminarios que son fuera del ICET, pero el ICET igual va a plantear seminarios desde el ICET, porque de lo único que está diciendo está mejor. Y ahí voy a la pregunta que hacía Javier, que es un poco complementaria a la tuya. Los dos primeros cursos obligatorios que los padres ya podemos están, que vamos a ofrecer en el primer semestre, son el curso de epistemología, que va a ir en la última semana de mayo. No me acuerdo el número de los días exactamente, David. De miércoles a sábado, de miércoles a viernes de 5 a 10 de la noche, sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ese curso es ese curso lo vamos a editar con un colega argentino, Ricardo Pisoli, y yo. La propuesta.
Juan, ¿podés recordar la fecha? Sí, de 22 al principio siguiente. ¿Del 22? 25 de mayo. 17 de marzo ya lo tenemos. Ese curso se va a hacer en ese bloque, de viernes a sábado. El otro curso, que también se va a ofrecer seguro ahora, es el taller de investigación. Sí, todo para que vaya. El otro curso es el taller de investigación, en principio con seguro con el docente Javier Lazo. Javier Lazo se llama. Y la docente viene de Excel. Ese curso, ese taller probablemente se divide en dos partes. Una primera parte, a fines de abril, pero todavía tenemos la fecha porque el docente no tiene certeza todavía cuando puede. Y otra parte, antes del receso o durante el receso de julio. De manera que, en la primera parte, que se presentarían algunas cosas como para que ustedes tengan algún tiempo para trabajar durante 2 o 3 meses y retomar en junio, fin de junio, julio, ese taller de investigación. Javier Lazo, bueno, Ricardo Tesorio, que va a dar el curso de Energía como conmigo, es doctor en educación y trabaja en la Universidad Nacional de La Plata. Ya saben, con el que tenemos un intro académico fuerte, muy estable, desde hace un montón de años. Nosotros estamos muy seguidos de La Plata, bien. Javier Brazo es docente de ICEF, que hace 2 o 3 años, ¿no? Por ahí. Es español y fue incorporado al plantel docente de ICEF a través de un programa de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que es un programa para traer docentes extranjeros para dedicarse a Uruguay. Y Vivian Tecedo también, es una docente brasileña. Vivian hace un año, o hace un año, más o menos. Los dos están en Rivera. Y estamos un poco a la espera de que se complete las fechas en las que podemos. De nuevo, todo eso se lo vamos a hacer. Toda información que la llevamos a mail. Que tienen maestría terminada, grado 3, que trabajan en la línea de investigación.
La fecha, la primera fecha del taller la tenemos. El 26 de abril, que es un viernes, y el 27 de sábado sería el primer lugar. Perfecto. Y la segunda, el segundo tramo, ahí sí quedaría definir, como dijiste vos, más, o sea, entre medio está la epistemología y después ante el epistemología. ¿El horario de 16 a 21 el viernes, 26 de abril, y de 8 a... como todo el día, el sábado. Son 15 horas en total, entre contando viernes y sábado, creo que termina como a la tardecita del sábado, eso sí se los confirmamos bien. Va a tratar de que corte sea para las monedas sobre todo. Gabriela Rodríguez, que es de la unidad de la unidad de apoyo congelado y educación permanente. Emiliano Gambetta, también de la UAPEP. Álvaro Levin, de la unidad de nivel técnico. Comunicación. No tenemos técnico todavía. Bueno, si hay preguntas, comentarios, los compañeros de la CAP quieren decir algo. Javi. Te pregunto. No, pero ahora que tenemos una fecha, me paso a un poco de para esta primera fecha de taller, no estoy en el país. ¿Qué está pensado para que te hagas esa situación? Gracias.
Yo comentaría nada más que simplemente que si bien fue mucho trabajo, creo que es una cosa compartida de toda la comisión, claro, si bien fue bastante trabajo, fue súper interesante, no dejó de ser un gato, porque todo el mundo pudo entrar al programa, fue súper interesante todo el proceso de selección, ¿no? Crear los trabajos, digamos, fue una cosa, porque aparte era institucionalmente una novedad. También teníamos mucha expectativa de eso, bueno, la otra gente que viene, quiere hacerlo. Eso estuvo. Y el trato es esto, si los recursos no dan para el resto del mundo. Y tampoco se admite generalmente en ningún lado, que los programas de maestría sean muy numerosos porque no es fácil articular sobre todo el tema. Directores de tesis, articulación de economía y institución, distintas cosas. Pero vuelvo a insistir que una cosa que a mí me parece importante destacar es que es una formación gratuita que ofrece la Universidad de Argentina. Que este país todavía puede hacer y creo que va a seguir haciendo por su. Si no hay más preguntas, comentarios, haríamos un intervalo para esperar a la mesa de actividades. ¿Te pasaron todas las preguntas a vos? No, no, no. Tienen dos preguntas, yo qué sé. No, hablando de más allá de estos cursos, como para pensar también, empezar a organizarse con la cursada, ¿cuándo podríamos empezar a seleccionar seminarios y cuestiones? Perfecto. La próxima pregunta de acá, que es. Todavía vamos a trabajar en eso en una primera, ¿cómo se llamaría? Una primera oferta de cursos de seminarios. Pero quédense tranquilos que ya hay, lo que no están calendarizados. De hecho, de varios de nosotros hay ofertas de seminarios, hay gente de extranjero interesada en venir, hay uno esperando la aprobación ya. Así que, no quisimos decir más que estos dos que están seguros para no frenar un poco la expectativa que por ahí. ¿Se pueden hacer más de cuatro? Sí, lo que dice el programa es un mínimo de. Puedo hacer todo lo que quieras. Sí. La organización para los más tipo administrativos más de que están cursos y ese tipo de cosas la vamos a mantener a través de mail y eso. Sí. Por eso de que uno como estamos medio como sí. Como con el problema. Sí. Algunas cosas las resolver, digamos, yo me imagino tres instancias. Algunas cosas las resolverá directamente la unidad de posgrados, otras las resolverá la galería y otras tendrán que ir necesariamente a la comisión de posgrados. ¿No? Bueno, los asuntos que no se resuelven estrictamente administrativamente. Porque era más que nada para lo de inscripción. La inscripción es por vendería. Es por sistema de vendería.
pero digo, como está, estamos en mantener como el vínculo informativo, es más a través de una editora. Sí, sí. Ah, porque en realidad los encuentros son como puntuales. Sí, 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 sí. Aprovecho para decir también, estaba recién a pensar una cosa que me estaba olvidando. Creo que corresponde decir, supongo que los colegas de acá me acompañarán en esto, es, va a ser nuestra primera experiencia en una maestría. Es muy probable que nos equivoquemos en muchas cosas, que no pasaran lo bien que querríamos. Así que esperamos de parte de ustedes una contribución crítica. Cuando hay errores, nos lo señalen y nos ayuden a mejorar. Que no tiene que ver incluso con nosotros, con esta carta en concreto, sino con el ICER. Con el ICER dentro de la. Del éxito de este programa depende de bastantes cosas. No, creo que por ahora. Me la pasó por abajo y no la quiso recepcionar esto. No, primero felicitar a todos los docentes y todos los que le pusieron mucha pila a esto, que me parece es algo que se venía pensando hace bastante tiempo y se logró materializar, que no es menor. En segunda instancia, obviamente que implica una carga horaria importante, que todos sabemos que va a ser así, vamos a tener que, por diferentes medios, buscarle la vuelta. Algo que también se me ocurre ahora, a mí no se me cruza con el primer semestre, pero seguramente se me pueda llegar a cruzar con el segundo semestre, los cursos que uno está dando dentro del ICEF que justo coincidan con la maestría. Ahí tendrás que hablar con tu director de departamento. Eso me parece más fácil de resolver. Sí, sí, sí. Cada uno. El problema es que se van a presentar, sí, ¿no? Que me voy tirando para ir pensando y. Y aparte que somos varios. Se van a resolver en la marcha, no tienen todo pensado. Hay equipos de trabajo en el ICEF y lo que haces es cambiar de práctico con un compañero que no le puse buscar la manera de ese equipo. Por suerte hay equipos de trabajo que está en general, ¿no? ¿Alguna cosa más? Llegó también la compañera ya de Belice, de Arte, que también es de la Comisión Académica de Cobrado. Belice también es brasileña y también vino a velar, radicada por el programa que les dije que comentaba hace un rato. Y estás a Belice hace 4 años. A ver, pues 14 hace 2 años justito. Bueno, hacemos ese intervalo entonces, un ratito. Gracias.